González. ¡Hola, Claudio! Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido muchas a Salta. Muchas gracias. ¿Cómo Pampiano, va? Casi cordobés, muy amigos de varios salteños. Colega. Colega, todo. Totalmente. Todo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Chocho acá, bueno, Salta. Muchas gracias por venir. Cantando tangos, ¿eh? Cantando tangos. Lisa y llanamente. Arrancaste en la Casa de la Cultura, te volvés a presentar mañana. Contanos un poquito cómo viene tu historia y llegas a esto. Yo arranco cantando tangos hace como 10, 12 años en un concurso del Festival de la Falda, que allá es un festival muy importante de tango, el Festival Nacional de Tango de la Falda. Y después, ahí bueno, llego un poco a las finales y eso me da la posibilidad de engancharme, de empezar a conocer un poco el mundo del tango, que es un mundo bastante diferente al resto de los géneros musicales que hay en Córdoba. Y me dio la posibilidad de entrar en una orquesta muy importante allá, que era la orquesta del maestro Jorge Ardú, que era un tipo muy importante en cuanto al tango del interior, una orquesta que hacía mucho tango bailable. Uh-huh. Y eso me da la posibilidad de comenzar a ir a los festivales importantes del mundo. De más chico cantabas, además, en una banda. Sí, canté siempre. ¿Y quién te incentivó, digamos? Y bueno, ahí tengo un amigo salteño. Ese es el punto. Tengo un amigo salteño ahí, Agustín Gómez Augier, compañero de la Facu, y con el cual comenzamos ahí en las peñas estudiantiles, en los pubs de Córdoba, a hacer música de pub, música comercial, la que se escuchaba en la radio. Estudiaban y conjuntamente tenían esta banda. Estudiábamos, poco, Agustín poco, estudiábamos. Y después es como que empezaste a descubrir quizás en qué género te querías quedar. Sí, yo canté tango de chico, pero después, bueno, como siempre, ¿no? Sobre todo los varones vamos cambiando la voz y eso hace que nos alejemos un poco. A mí, por ejemplo, me traumó bastante, digamos, ¿no? Entonces, ahí dejás un poco de cantar, pero siempre me quedó, siempre después como de... Como pendiente. Sí, siempre me quedó pendiente el tango, porque es lo que siempre me expresó mejor, ¿no? En cuanto a mi personalidad, en cuanto al tipo, en cuanto a la manera de decir, de cantar, y eso después lo pude explotar. Sí, Claudio, tenés una voz privilegiada, porque ¿has estudiado canto o es natural? Mi viejo es un gran cantante. Ajá. Tampoco se dedicaba a odontólogo, nunca se dedicó mucho, más que cantar en las fiestas, ¿no? Pero un tipo que canta lindo. Muy importante. Sí, muy bien. Y yo le di un poco ahí eso, la herramienta. El oído, por lo menos. El con qué, ¿viste? Para cantar siempre hay que tener con qué cantar. Uno puede, sin duda, que educar la voz, estudiar canto, siempre hay que retomar las clases, porque siempre es importante ir corriendo la frontera, digamos, de conocimiento, sobre todo de ese, de tu instrumento fonal. Y eso me dio la posibilidad, digamos, que el tango precisa, porque es un género que necesita de una interpretación muy entregada, digamos. Uh-huh. Tango a medias, claro, no da, ¿viste? Sí. Entonces, está de moda también el tango, ¿viste? Que se hace hincapié en que la gente aprenda a bailar. Acá hay unos días en particular que en ciertos lugares se baila los famosos milongueros, ¿no? Exacto. Son lugares para ir a bailar y aprender. Es como que se ha ido poniendo de moda. Quizás antes era como uno de los principales géneros. Y hoy se está volviendo al tango. Creo que la danza, sí, sin duda. La danza es como uno de los lugares comunes desde donde se empezó a recuperar, claro, ese amor por una música que dejó de difundirse en el 60 por la venida del rock y de la música foránea. Sí, y el folclore después se pudo quedar, se reinventó. El tanguero, por su propia personalidad, se fue quedando un poco. Se murieron los referentes, como hay que decirlo. Y el tango, que es un error que todavía se sigue cometiendo en cuanto a la difusión, es un culto, digamos, a aquellas personas que brillaron en la década de 40 y 50. El tango ya no es más masivo, eso hay que entenderlo para poder a partir de ahí poder hacer tu tarea dentro del tango, ¿no? ¿Quiénes te gustan, tus referentes en tango? Y hay muchos. Ayer justo tenía puesto una remera que me compré en Buenos Aires la última vez que estuve, que tiene el polaco de este lado y a Rubén Juárez de este. sus caras, así. Y creo que ahí, en cuanto al canto, los cantores de Troilo son muy importantes, los cantores de Pugliese, Abel Córdoba, Maciel, qué sé yo. Rubén Juárez es el tipo que más vi en vivo. Yo lo vi ahí a Rubén, ahí, cantar, y era un animal. Sobre todo porque es el único cantante bandoneonista, un bandoneonista de muy alto nivel, sí, y un cantor de muy alto nivel. Y eso se dio en una sola persona en toda la historia del tango. Claro.
Claudio, tuviste una presentación el miércoles. El miércoles y mañana te volvés a presentar. Y mañana me vuelvo a presentar. ¿En dónde y a qué hora para que la gente A las 11 de la noche, en sí. Mitre y Ameguino, ahí en Status, local del amigo Walter. Vamos a estar con el trío de Tango Salta, con el maestro Banachuri, que lo conduce ahí, con el Oso Farfán y unos amigos que hemos conocido en estos días acá, con los que compartí el miércoles ahí en la Casa de la Cultura una noche para mí inolvidable. Y el sábado vamos a estar de nuevo ahí a las 11 de la noche. Bueno, te queremos escuchar cantar un poquito. Y me parece que de hecho nos vamos con eso. Bueno, bárbaro. Un placer tenerte acá. Tenemos la cajita de alfajores. Marce, ¿me la pasás? Ahí está. Bueno, ya que te llegaste a Salta, claro, obviamente. Ahí estamos. La cajita de alfajores. Ahí está. Gracias, Claudio. Gracias. Si la guardamos acá. Guárdenmela. Así no canto con acá. No, para él. Sí. Te queremos escuchar un ratito. Muchas gracias. Me desplazo, un placer. Sí, por Muchas favor. Gracias Tranquilo. Por invitarme. Adelante. Gracias. Que bailen los que vienen a bailar, que escuchen. Que quieran escuchar, a todos hay un taco acompasado, pretencioso y pretobado, reinando en mi ciudad. Yo canto porque vivo la emoción del tango, cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega y grito, que hay un taco compadrito buscando un corazón, pa' que se callen los que andan divulgando que el tango es triste, que es danza y son del fango. Pa' que se callen, les voy pasando el dato, mi tango es danza triste, pero es canción de rango. Pa' que se callen, les mando el 2x4 de esta cadencia viril. Es ese canto, si son sensibles, verán que no es del fango, aquel que envuelve en tango su corazón. Que bailen los que vienen a bailar, que siga escuchando los demás. Hoy tengo la emoción envuelta en tango, y por eso que me agrando al son de su compás. Yo canto porque vivo la emoción del tango cadencioso y compadrón. Yo canto cuando alguno pega el grito y hay un tango compadrito buscando un corazón.